¿Qué hay, gamers? Aquí CX5. En el video de hoy les traigo mi colección de cartas de Pokémon GO. Ya sabrán que les traje anteriormente también cartas de Pokémon GO. Déjenme agosto por acá que no se ve. Mierda. Y pues esas son nuevas cartas que sacaron. De hecho, las anteriores las sacaron antes de que el juego saliera. Y aún así, no sé por qué no las sacaron después. Pero pues ahora tengo las que sí salieron. Ahora los compré en el mismo lugar. Estas salieron ahora que el juego es famoso, son de estos, ya ven, tienen los sprites de, pues, el juego en sí de Pokémon GO. Antes de iniciar, quería pedirles una sincera disculpa porque no subí video esta semana. Bueno, la semana pasada, esta semana estoy subiendo este video, claro. Y la razón es porque estuve demasiado ocupado la semana pasada, ni siquiera tuve tiempo de grabar. Antes, cuando no lo subí así en un día, ya saben que lo subí el día siguiente, que, como por ejemplo, toca subir el martes, lo subí el miércoles. Porque a veces los martes no tenía tiempo de subirlo, o el viernes, y lo subía el sábado, pero ahora ni siquiera tuve tiempo de grabarlo. Así que ahora vengo ya el martes con todo el tiempo del mundo. Y pues bueno, vamos a iniciar. De hecho, les había preparado un unboxing, pero lamentablemente el puto video se borró, se tuvo que borrar el cabrón. Y pues decidí mostrárselos en las cartas. De hecho, he comprado más, el unboxing era de 3 sobres. Tal vez después les traigo uno para que vean cómo es y todo eso. Pero la cuestión es que me faltan aquí 4 cartas que eran para ganar un premio que las dejé en el auto. Y pues después voy a mostrar el premio que me gané. Si no me recuerdo, creo que es una estampa y una figura de esas de goma, pero grande. Pues bueno, vamos a comenzar con... Tienen atrás el equipo. Como pueden ver, dice aquí el equipo Valor. Son de Figure Art. Ahí el logo de Pokémon GO. Y pues este es Wizzing. Enfoca mierda. Y solamente voy a decir el nombre, no quiero pararme a decir todo eso porque el video sea muy largo. Wizzing. Este Eevee que, no sé, se me hace feo y bonito. O sea, me hace muy extraño verlo con los ojos blancos así. Como pueden ver, bueno, son diferentes tipos de cartas. Este es otro tipo, bueno, son los dos tipos de cartas. Déjenme que enfoque esta madre. Enfoca. Mierda. Lo siento, tuvimos unas fallas técnicas. Saqué yo mi celular, de donde los tengo. No le pasó nada por si se preguntaban, pero estaba diciendo que puras interrupciones, no chingues. De hecho, esta semana es la semana que no puedo grabar. Y aparte, la semana pasada no subí video, mierda, qué suerte tengo. Bueno, la semana pasada no tuve tiempo de subir. Escuchan algunas voces, son personas que viven en mi casa. Bueno, el siguiente es este Victreal. Como les estaba diciendo, ya se me ha olvidado, son dos tipos de cartas. Este tipo de cartas, déjenme que me enfoque, Eevee. No sé, además es muy raro, Eevee. Esos gráficos muy raros. Bueno, este dice que está en New York, o Nueva York. Y pues esos están en ciudades, localidades. Y eso es ya como si lo hubieras atrapado. Este Victreal, que está como ya ahí donde pones a tu Pokémon para verlo. De hecho, son los 3 equipos. Estas son del equipo Valor, ahorita solamente. Bueno, ya las están viendo por atrás. Vienen las del equipo Místico. O Mystic Team. No sé por qué saldrán así. Bueno, no sé si tenga algo que ver con las Pokémon o algo por el estilo. ¿Dónde tienes este bichi? Ahí está, no puedo ver si enfoca o no, mierda. Clefairy. Me gusta ese color fosforescente que le ponen. Como esta otra carta parecida tipo Eevee. Que es Cubone. Que está en... ¿Dónde perras estás, Cubone? Hangulwat, Camboya, o what the fuck, no sé para nada de ese lugar, de existe en realidad. Este otro Meowth que se me hizo un poco también feo, muy parecido a Eevee. Que es, está en Times Square, Nueva York también. Este Arcanine, genial. Un genial Arcanine, que yo no tengo un Arcanine en Pokémon GO porque no lo puedo jugar. Porque mi puto celular se actualizó y ya no puedo jugar Pokémon GO. No sé qué puta madre le pasó, pero según los técnicos es un error de sistema. Y ahí está Magneton. Otro Magneton, pero este se me hizo genial. Está en el Burj Al Arab en Dubai. Este hotel está genial, si lo he visto varias veces. Este Girlipuff. Enfoca Girlipuff. Está en el Vaticano de Roma. Este Medabot. Otro Gillipop. Pero este es el... De hecho es el mismo sprite. Bueno, la misma imagen. Pero este es como si lo hubieras capturado. Este Mr. Mime. Vamos al siguiente. El Machop. Enfócate, Machop. Yo sé que te quieres enfocar, Machop. Machop, enfoca eso, Machop. Mierda. Después
Bueno, no sé si les puedo mostrar las cartas que son para cambiar, pero les mostraré lo que gané. Venonat. Venonat o Venomat. Madre, que enfoque. Ahí está. Es Venonat. Otro Calafairy. Tengo varias repetidas. Fui a Japón y capturé mi Farfetch. Por fin tengo mi Farfetch en Japón, sí. Yo mismo lo capturé en Japón, claro. Un Vaporeon. Que se me olvidó decirles dónde estaba este. Está en Antártida, pobre Vaporeon. Es tipo agua, no tipo hielo. Oh, tengo un Articuno. Creo que tengo las tres aves legendarias. Un Shielder. Foca Shielder. Un Persian. Un Clefable en Hollywood. Pinche Clefable. Pinches vacaciones chingonas tienes. Yo quisiera ir, pero lamentablemente ahora no puedo. Un Bulbasaur. Que este está en el arco de la calzada de León. Supongo que es aquí en México. Otro Mr. Mime. No recordaba que tenía tantas repetidas. Este me gustó bastante, este New Run. Me gusta que brille en el fosforescente. Naranja fosforescente de los lados. De hecho, el naranja es mi color favorito. Este Onix. Ahí no sé por qué están varias pokebolas. Supongo que son las pokebolas que tiene. O algo por el estilo. No lo entiendo muy bien. Y ni siquiera sé ni cómo se juegan esas cartas. Tiene un tipo de juego muy raro. Es Poliwhirl. Poliwhirl. O un Psyduck. Enfoca Psyduck. Psyduck, ahí está, enfocó Psyduck. Otro macho, no me voy a tener repetidas. Este Horsey, que está en Bangkok, Tailandia. Este Graveler, que el cual está en el Parteón, Partenón, en Grecia, Partenón. Habla bien, CX5, habla bien, güey. Havana, un Raihan en Havana. Este Jolteon, que también me encantó. Está hermoso Jolteon. El siguiente es Dragonair. O Dragonite. Ese es Dragonair. El Whipping Bell. Che, Whipping Bell. El otro Cubone. Igual al otro. Sí, sí, es igual. Ahí está Moltres. Sí, recordad, tenía las tres aves legendarias. Un Starmie en la playa del Carmen. Creo que es una playa muy linda. Mierda, se volteó. Un Geodude. Geodude en enfoca mierda. Vamos a celular enfoca. Está en Bizarre, algo así, no entiendo muy bien qué rayos de nombre es ese. Un Cloyster. Otro matchup, tengo tres matchups, en serio. Un Pinsir, estas mierdas aparecen donde sea. Según muchos que juegan Pokémon GO, pero a mí nunca me ha salido uno. Y aparte que ahora no lo puedo jugar hasta que repare mi maldito celular. Puta actualización de mierda, se chingó el software. Algo por el estilo me dijeron. Este Pichet, de hecho no sé si ha enfocado, no, creo que no ha enfocado, ahí está. Pichet chingón, no sé por qué pusieron esa pose. Un Wigglytuff. Un Poliwrath, uno de mis Pokémon favoritos. Y al igual Pichet, pero Poliwrath es mi evolución favorita de la cadena evolutiva de Poliwhirl. Un Kakuna Matata. Un Zapdos, sí, está seguro que tenía las tres aves legendarias. Ahí está, no las tengo en el juego, pero las puedo tener aquí. Un Gyarados. Un Gyarados hermoso, gigantesco y brutal. Un Electro Diggle, Neuranaki, Venusaurratata. Ok, no. Un Staryu. Staryu, que supongo que su cara es esa piedra que tiene ahí. Un Horsey, no, un Horsey, es Sidra. Un Blastoise. Está genial. Amo el color naranja y más, y está combinado con Pokémon. Un Kringler. ¿Qué es este güey? ¿Dónde está? Se me olvidó decirles dónde estaban, perdonen. En Maldivas. Y de una vez este polvo era mierda. Que no les dije dónde estaba. Este está en la Catedral de Hermosillo. Y por último tenemos a Doctrio. Pues bueno, si te gustó el video, regálame un gran like. Si no te has suscrito a mi canal, por favor, suscríbete. Subo videos todos los martes y viernes. Tampoco te olvides de comentar qué te han parecido estas cartas. Si son mejores que las anteriores. Yo en realidad pienso que son mejores, ya que las otras solamente tienen Pokémon. Y estas en sí tienen que ver ya con Pokémon GO. Y pues también difunde el canal con tus conocidos, familiares, amigos que crees que les va a gustar. También déjenme recordarles que ya somos casi 200 suscriptores. Somos 186 si mal no recuerdo. No sé si voy a hacer especial, pero creo que no, hasta los 300. Pero voy a hacer como siempre un video de agradecimiento. Y a ver qué más se me ocurre. Pues bueno, cuídense gamers y que estén muy bien. Nos vemos en el próximo video. Me despido con este Dragonite. Y con Jolteon. Y con todas estas cartas.